Cuando nos dijeron que íbamos a ver los carros de NASCAR, fue como, hey, vamos a ir, ¿por qué no? Se ve bastante cool. Yo inicialmente pensé que íbamos a ir para la pista de NASCAR solamente para tomar fotos y estaba como, cool, nada aburrido, me gusta, interesante. Aquí se viene lo bueno. ¿Por qué? Porque cuando nos dijeron que nos íbamos a montar en el carro... ¡Wow! Voy a estar en un carro de NASCAR. Voy a dar vueltas en la pista de NASCAR. En un carro de NASCAR. A la de un conductor. De NASCAR. My mind was... racing. Pun intended. I was going crazy. I was like, wow, this is amazing. Then second, I was like, don't those things go past 200? I'm gonna die. Pensamos que nada más íbamos a ver los carros, tomarnos fotos. Esperando la fila. Mientras nos estaban dando los cascos y nosotros nos estábamos poniendo todo el equipaje, no se sentía real. Los nervios estaban through the roof. I was a bit nervous. Tengo que serte sincero, estaba nervioso. Ahora, cuando ese carro arrancó... fue como una cosa que te jaló para atrás, o sea, como ¡pum! Eso fue una cosa afuera de este universo y estaba así. I was absolutely freaking out. I was smiling. It was definitely a rush of adrenaline. Sentí como una adrenalina increíble. Pensé que mi piel básicamente iba a salirse de mi cuerpo. I felt me being pushed left, right, and it was crazy. Every single turn, I was being pushed into the ground. Se tendría que volver a repetir sin pensarlo. En general, la experiencia fue fenomenal, una experiencia de otro mundo. The helmets were super tight fitting, like it mushed my hair, which was really annoying. But no, it wasn't annoying because it was definitely worth it to ride in a race car. I loved the experience, but NASCAR, you messed up my hair. Me encantó y ojalá algún día pueda hacerlo otra vez. Muchas gracias, NASCAR. This is me in the car with G-Forces. Entramos como niños. Y salimos como hombres.